Muy buenos días, damos las gracias a la Dirección del Deporte Universitario por permitirnos este espacio en el Consultorio Médico Deportivo. El día de hoy tengo el gusto de presentarles al doctor Ricardo Ugalde, que es residente de segundo año de la especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva, el cual tratará con nosotros el día de hoy el tema VIH y ejercicio. Doctor, muy buenos días y bienvenido. Hola, muy buenos días, tengo usted y gracias, al igual que a la audiencia que está presente el día de hoy, todas las personas que siguen a Deporte UNAM en la página de Facebook. Entonces, tal cual dijo, hoy toca revisar el tema de VIH y ejercicio. Antes de revisar el contenido propiamente dicho de la plática, ¿por qué es importante este padecimiento, esta condición o esta enfermedad, que no es tan infrecuente que lo veamos en nuestro medio? Primero, los números. La Organización Mundial de la Salud reporta que hasta la fecha ha habido más de 27 millones de muertes por todo el mundo, es decir, los decesos que han ocurrido hasta la fecha desde que se tienen registros de esta enfermedad. Y esto se debe a complicaciones. Aquí lo pongo en letra itálica, complicaciones, porque más adelante vamos a ver a qué se debe esto cuando chequemos los efectos que tiene la infección de este virus en nuestro cuerpo. Aunque con el tratamiento actual para esta enfermedad la incidencia ha disminuido, es decir, cada vez hay menos casos nuevos al año, sigue habiendo pues bastante población afectada en todo el mundo. Se dice que son más de 34 millones los que viven con VIH, con esta infección alrededor de todo el mundo. Y específicamente en Estados Unidos, que es la fuente bibliográfica consultada, hay más de 1.2 millones actualmente con esta enfermedad. Y en este mismo país, en Estados Unidos, son más de 50 mil personas las que se infectan anualmente, es decir, más de 50 mil casos nuevos cada año. El tratamiento específico para esta enfermedad se denomina tratamiento antirretroviral. De ahora en adelante, en las diapositivas, durante la presentación, va a aparecer como TARP por sus iniciales de tratamiento antirretroviral. Y como todo medicamento que existe, todo tratamiento se ofrece con la intención de combatir alguna enfermedad específicamente y para mejorar la salud del individuo afectado. Sin embargo, este medicamento no está exento de presentar efectos adversos, es decir, complicaciones o situaciones que no deseamos que sucedan, pero que son inherentes al medicamento, no las podemos evitar. No se da con esa intención, pero pues ahí están estas situaciones. Y todos los medicamentos las tienen. El que se les ocurra tiene estos efectos adversos, sin embargo que algunos tienen muy poquitos, otros tienen más o menos y otros tienen muchísimos efectos adversos. Y desafortunadamente el tratamiento antirretroviral es de los medicamentos que más complicaciones o efectos adversos poseen. Dentro de las más importantes se les puede denominar estas complicaciones como cardiometabólicas. Más adelante vamos a ver específicamente, las vamos a ir desglosando, pero son las que merman la calidad de vida del individuo. Es decir, que también vivimos, esto se ve disminuido por el tratamiento que se da para combatir esta infección. Y es aquí donde el ejercicio es un excelente modificador de esta calidad de vida. Es decir, hace que vivamos de una mejor manera. Pues sin invertir gran cantidad de dinero, es lo bueno del ejercicio. Al igual que en ocasiones previas, el contenido de la plática lo he dividido en seis bloques para que esté mejor organizado, para que sea más fácil comprenderlo. Son los que aparecen en pantalla. Vamos a empezar en orden de uno por uno. Entonces, primero vamos a ver los conceptos referentes a este tema para comprenderlo bien. Porque si no tenemos desde un inicio las bases, pues no va a quedar bien claro. Entonces, primero los conceptos. Primero, VIH no es lo mismo que SIDA. ¿Qué es VIH? Son siglas o son iniciales de lo que se denomina virus de inmunodeficiencia humana. Como su nombre lo indica, es un microorganismo, es decir, esta enfermedad es una infección. Un microorganismo es el causante, un virus. Es de inmunodeficiencia porque la parte del cuerpo o el sistema por el que tiene predilección es por el sistema inmune. Todas las infecciones tienen predilección, así como la tuberculosis la tiene por los pulmones, la hepatitis la tiene por el hígado. El VIH, el que afecta, al que va a atacar, es al sistema inmunitario y sabemos que este sistema inmunitario, sistema inmune, sistema inmunológico, todos esos son sinónimos,
son nuestras defensas, los que nos protegen contra infecciones o cáncer inclusive. Entonces es el que va a estar afectado en esta enfermedad. Y humana porque pues es la especie que está afectando. Entonces el microorganismo, dentro de los virus hay otras clasificaciones porque existen cientos de virus diferentes y este pertenece a la familia de los retrovirus. Por eso el tratamiento específico para esta enfermedad se denomina tratamiento antirretroviral porque es un retrovirus. Ahora, decíamos que atacaba el sistema inmune. El sistema inmune se compone por cinco células diferentes, que son los linfocitos, monocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Cada uno tiene una función distinta, pero muy importante. Sin embargo, de todas estas células que conforman el sistema inmunitario, los linfocitos son los que se ven afectados por el VIH. Y dentro de los linfocitos, pues también hay de varios, no solo hay de uno. Pero los que se ven afectados son los que se llaman los linfocitos CD4. Este tipo de linfocitos son los que el VIH ataca. Estos linfocitos CD4 activan y regulan la respuesta inmune, entonces son importantísimos a la hora de defendernos contra las infecciones. Y precisamente lo que ocurre cuando uno se infecta con VIH es que se reducen tanto en número como en función, es decir, hay menos y los poquitos que hay pues funcionan deficientemente. De ahí lo grave que se puede poner el asunto si no se toman medidas necesarias. Ahora, eso fue el VIH, es el virus. Sin embargo, el SIDA también se le denomina así por sus siglas. Se denomina, se significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esta es una enfermedad, es decir, es la manifestación de la infección del VIH. Y como ataca el sistema inmunitario, los linfocitos CD4, esta enfermedad o esta manifestación ocurre cuando el descenso en el número de estos linfocitos ocurre de una manera crítica. Y entonces ya hay manifestaciones que las personas, en especial nosotros como médicos, podemos observar. Y es que aparecen enfermedades asociadas. Primero están las infecciones oportunistas. Son infecciones que en un sujeto sano no aparecen porque su sistema inmune es fuerte y pues no pueden ocurrir porque nos defiende de estas infecciones oportunistas. Pero una persona que está debilitada de este sistema inmune, pues aparecen. Entonces, cuando las vemos, pues ahí es un foco rojo porque ya están bien identificadas cuáles son estas infecciones oportunistas. Pero no son solamente infecciones las que pueden aparecer, algunos tipos de cáncer también aparecen cuando el sistema inmune está debilitado y pues en los casos peores o más avanzados, incluso la muerte. Entonces, si VIH es el microorganismo y SIDA es la enfermedad, ¿puede existir SIDA sin tener VIH? La respuesta es que no. Sin embargo, lo contrario sí puede ser posible. Puede haber VIH sin tener SIDA. Es decir, que una persona se haya infectado con el virus y tenerlo controlado con los medicamentos, con su estilo de vida, y no dejar que esta infección de manifestaciones porque está controlada. Ahí es cuando puede existir el VIH sin tener SIDA necesariamente. De forma muy general, para que sea de su conocimiento, el diagnóstico de VIH-SIDA es diferente. El VIH se diagnostica con un estudio de laboratorio que se denomina ELISA por sus iniciales en inglés, que querría decir ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas. Cuando da positivo o cuando el laboratorio lo reporta como reactivo, se necesita una confirmación con otra prueba que se denomina Western Blot. Eso es para saber si alguien tiene VIH o no. Ahora, por el contrario, para saber si alguien tiene SIDA, es decir, ya tiene la enfermedad, ya tiene los síntomas, hay dos formas de saberlo, la clínica y el laboratorio. La clínica es lo que nosotros podemos observar sin necesidad de estudios complementarios, que son las infecciones oportunistas que mencionábamos hace rato. Pero también están estudios de laboratorio que nos dice cuántos linfocitos CD4 tenemos, porque recordemos que esos son los que se ven disminuidos cuando la infección avanza. Y dependiendo del número que nos digan que hay en la sangre, es cuando lo podemos clasificar como si tiene SIDA o si no tiene SIDA. Ya que quedó clara esa diferenciación entre VIH y SIDA, vamos a pasar a explicar cuáles son las complicaciones. Alguien que esté infectado con VIH, lo óptimo es que reciba este tratamiento antirretroviral.
Y recibir este tratamiento antirretroviral es lo que da toda una gama de complicaciones que pues disminuyen la calidad de vida del paciente. El tratamiento antirretroviral no es nada más un medicamento, son varios medicamentos que se dividen en los grupos que aparecen en la columna de la izquierda y de forma general estos pueden producir bastantes efectos adversos que son los que aparecen en la columna de la derecha y no son todos. Hay muchísimos más que pues sería impráctico poner aquí. Pero entre los más importantes es dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como diarrea, náuseas, vómito, flatulencias. También pueden hacer un paciente que sea más susceptible a tener enfermedades como diabetes, triglicéridos aumentados, colesterol aumentado en la sangre, resistencia a la insulina, que sus músculos sean más cada vez menores, que tengan cansancio, fatiga, confusión, daño hacia el hígado, redistribución en la reserva de grasa, osteoporosis, etcétera. Como ven, son bastantes y aparte de esto, hay complicaciones que son propias de la infección, es decir, alguien que tiene VIH, aunque no esté tomando estos medicamentos, también presenta complicaciones. Y es aquí precisamente donde el ejercicio, pues, prácticamente puede modificar para bien todas ellas. Las más importantes de estas complicaciones se pueden agrupar en las tres que aparecen ahí enumeradas, que también vamos a ver de una por una: síndrome lipodistrófico, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular aumentado. La primera de ellas, el síndrome lipodistrófico, se refiere a una redistribución anormal de la grasa. Normalmente tenemos grasa distribuida uniformemente en todo el cuerpo, es decir, debajo de la piel. Y también entre las vísceras del abdomen existe algo de grasa. Sin embargo, alguien que tiene SIDA, una de las manifestaciones de este síndrome lipodistrófico es que la grasa de las extremidades, tanto de piernas como brazos y cara, se ve disminuida. Ahí se ven estas porciones más flacas y hay un aumento de la que está dentro del abdomen. Por eso se ve esta característica distribución que aparece aquí en la figura. Esto es importante porque esto aumenta el riesgo cardiovascular. Por riesgo cardiovascular me refiero a mayor probabilidad de sufrir infartos, eventos vasculares cerebrales, que coloquialmente se denominan como derrames o embolias, enfermedad arterial periférica, etc. Eso se refiere al riesgo cardiovascular. Presentar enfermedades relacionadas con este sistema de corazón y vasos sanguíneos que pues pueden tener un desenlace muy malo, tanto de muerte como de calidad de vida. Entonces, este es el problema con este síndrome lipodistrófico, porque se ha visto que este almacenamiento de grasa en el abdomen tiene más riesgo de presentar estas enfermedades. Aparte de que hay resistencia a la insulina, alteración de la glucosa, anormalidad en las grasas que tenemos en la sangre. También, conforme avanza la edad, si se es hombre, si ya se tiene diagnóstico de SIDA, es decir, ya hay manifestaciones del virus, si hay una carga viral alta, si los glóbulos blancos que afecta a este virus están bajitos, pues hay una mayor probabilidad de tener este síndrome y de tener más riesgo cardiovascular. Por otra parte, este es el síndrome metabólico. Este se refiere a los criterios que aparecen allí. Teniendo tres de ellos o más, ya se define que alguien tiene síndrome metabólico. Estos son obesidad abdominal, es decir, que el perímetro del abdomen en mujeres sea mayor a 88 centímetros, en hombres mayor a 102 centímetros, que los triglicéridos en la sangre estén altos, la presión arterial esté alta, el colesterol bueno, así se le denomina al HDL, esté bajito, o haya azúcar en la sangre alta o resistencia a la insulina. Entonces, teniendo tres de estos criterios, ya se puede decir que alguien tiene síndrome metabólico y este síndrome metabólico, al igual que el pasado, el síndrome lipodistrófico, predispone a alguien a tener mayor riesgo cardiovascular. Decíamos que era sufrir infartos en el corazón, eventos vasculares cerebrales que se denominan embolias, derrames o también enfermedad arterial periférica. Hace que el riesgo de presentar esto sea más alto. Y por último, el riesgo cardiovascular. Yo soy consciente que el número uno, síndrome lipodistrófico, y dos, síndrome metabólico, aumentan riesgo cardiovascular, pero hay aparte un riesgo cardiovascular aumentado independientemente de lo anterior. Ya sea por genética, por presencia de diabetes,
por grasas en la sangre anormalmente elevadas, porque la persona pues se la pase sentada gran parte del día o porque ya esté acercándose a la tercera edad, eso también aumenta el riesgo cardiovascular. Pero aparte de todo esto, algo que es inherente, es decir, propio del VIH, es que disminuye la capacidad cardiorrespiratoria. Por capacidad cardiorrespiratoria nos referimos a la facultad que tiene nuestro cuerpo para captar el oxígeno del ambiente, transportarlo a través de la sangre y utilizarlo en los sitios donde se requiere cuando estamos haciendo ejercicio. Esa es la capacidad cardiorrespiratoria. Alguien que normalmente hace ejercicio de forma regular tiene una buena capacidad cardiorrespiratoria, es decir, la tiene alta. Pero alguien con VIH la tiene bajita, simplemente por tener VIH. Es algo que se ha visto. Y esta capacidad cardiorrespiratoria bajita o disminuida se ha visto que también aumenta bastante el riesgo cardiovascular. Ahora, de estas tres cosas que acabamos de mencionar, el ejercicio lo mejora bastante. Mejora bastante. Ahorita vamos a ver qué tipos de ejercicios se necesitan para tener este beneficio y también todos los efectos adversos que veíamos en la tablita que nuevamente pongo aquí por el tratamiento antirretroviral, es decir, los medicamentos para combatir este virus, también se benefician del ejercicio. Entonces, pues qué mejor para nosotros, ¿verdad? Ahora pasamos a los tipos de ejercicio. En términos generales, podemos decir que existen estos cuatro tipos de ejercicio: aeróbico, de fuerza, equilibrio y flexibilidad. Los dos más importantes, que es los que vamos a tocar más, son los dos primeros que aparecen en letra negrita, que es aeróbico y de fuerza, porque son los que pueden modificar para mejor todo esto que acabamos de ver. El ejercicio de equilibrio y flexibilidad también es necesario porque nos ayuda a prevenir caídas, especialmente en gente de edad avanzada, y la flexibilidad nos ayuda a mantener los rangos de movimiento para no lesionarnos. Pero de forma aislada, es decir, si nada más se hace ejercicios que mejoran el equilibrio y la flexibilidad, pues no se puede incidir en todos estos efectos adversos que veíamos. Los que sí lo hacen es el ejercicio aeróbico y de fuerza. Primero, el ejercicio aeróbico. Nos referimos a este tipo de ejercicio cuando se hacen movimientos corporales que son repetidos, cíclicos, de forma rítmica, por tiempo prolongado y que usan músculos que son de gran tamaño. El trote o correr es el ejercicio aeróbico por excelencia porque utiliza grandes grupos musculares que son los de los muslos, los de las piernas, de forma repetida durante un tiempo prolongado. Y muy característicamente este ejercicio aeróbico presenta un aumento de la frecuencia cardíaca y de la respiración. Es decir, cuando hacemos ejercicio aeróbico sentimos bastante bien cómo el corazón se acelera y también las respiraciones se hacen cada vez más frecuentes. Aparte de la caminata, del trote o de correr, otros ejercicios que pueden ser aeróbicos, puede ser el baile, la natación, hacer bicicleta, tanto estacionaria como la normal, la que es móvil, tenis, entre otros. Puse nada más unos, pero pues son bastantes los ejercicios que pueden entrar dentro de esta clasificación de ejercicio aeróbico. Por otra parte está el ejercicio de fuerza. El ejercicio de fuerza son movimientos corporales que se hacen en presencia de una carga muscular mayor a la habitual. El ejercicio por excelencia de fuerza es el que se hace en los gimnasios. Se utilizan aparatos donde se puede elegir el peso deseado o mancuernas que nos permiten hacer movimientos con peso a los que no estamos acostumbrados. Por ejemplo, si hacemos con una mancuerna de 5 kilogramos, pues se denomina ejercicio de fuerza. Estos, dependiendo de las repeticiones que se hagan, de la carga que se ocupe, de las series que se hagan y de las pausas, pueden o no aumentar la frecuencia cardíaca y la respiración de forma pues bastante notable, como el ejercicio aeróbico. Este puede hacerlo o no, dependiendo de estas características que les menciono. Otros ejemplos. Aparte de los del gimnasio, como las máquinas de peso y las mancuernas, para ejercicio de fuerza pueden ser, por ejemplo, las bandas, las ligas de resistencia o incluso el propio peso. Y aquí pues hay cierta contradicción con lo que acabo de decir. O bueno, no contradicción, pero puede quedar no claro porque dije que el ejercicio de fuerza normalmente se hacía con un peso al que no estamos habituados. Sin embargo, pues en algunas situaciones el propio peso puede hacer que
se denomina ejercicio de fuerza, por ejemplo, en una lagartija, que es una posición en la que normalmente pues no se trabaja ni siquiera el propio peso. Entonces, por eso en estas situaciones sí entra dentro de ejercicio de fuerza, aunque se esté ocupando el propio peso. Se recomienda que se ocupen grandes grupos musculares, como los que aparecen en el cuadrito, los hombros, los brazos, el pecho, abdomen, espalda, glúteos, muslo y pantorrilla. Pasamos a ejercicios de equilibrio. Son actividades que mejoran la habilidad para resistir influencias que nos hacen caer. Igual hay muchos más de los que aparecen aquí, pero yoga, pilates, tai chi podrían ser una buena opción para ejercicios de equilibrio. Y por último, los ejercicios de flexibilidad, pues hay también bastantes, los que aparecen en la imagen lo ejemplifican bastante bien. Y se recomienda hacerlos todos los días que se hace ejercicio, acompañando tanto el ejercicio aeróbico como el ejercicio de fuerza, en la fase de calentamiento, que es al principio del ejercicio, y en la fase de enfriamiento, que es al final del ejercicio. Y aunque hay que hacerlos estos cuatro tipos de ejercicios siempre, los que nos van a ayudar para mejorar la calidad de vida en estos pacientes que tienen VIH son los dos primeros, el aeróbico y el de fuerza. Ahora, ¿qué nos trae de beneficios realizar ejercicio en este tipo de pacientes? Primero, el ejercicio aeróbico. Se ha visto que las personas que viven con VIH se necesita un mínimo de 3 meses a 6 meses para lograr cambios sustanciales en estas características que tienen ellos. El índice de masa corporal, ya lo han escuchado la mayoría, me imagino, es una relación que involucra tanto la talla del individuo como el peso. Y dependiendo de esta relación, nos arroja un numerito y se puede clasificar a la persona como de peso normal, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2 o grado 3. Entonces, realizar ejercicio aeróbico reduce el índice de masa corporal, es decir, puede llevar a una persona de obesidad hasta sobrepeso, que es menos grave, o de sobrepeso a peso normal. El índice cintura-cadera es una relación que hay entre la circunferencia de la cintura y la cadera, o también la circunferencia de la cintura por sí sola, son marcadores de riesgo cardiovascular, esta susceptibilidad para presentar infartos, que decíamos, por ejemplo, que se ven también beneficiados con el ejercicio aeróbico, así como la grasa visceral, decíamos que se acumulaba en el abdomen esta grasa y era la que más riesgo tenía de tenerla así. Entonces, esta grasa visceral se ve disminuida también con la realización de ejercicio aeróbico. Cabe mencionar que puede haber mejoría de estas características, aun cuando el paciente vea que en la báscula no hay cambios, aunque él siga pesando los mismos kilos, se pueden modificar estas características. Y esto se debe a que, por ejemplo, se puede disminuir la cantidad de grasa, pero si se combina con ejercicio de fuerza, se está ganando masa muscular. Entonces se disminuye una, pero se aumenta otra. Y como son cambios para bien, hay un beneficio, pero en ausencia de la pérdida de peso. Por otra parte, la realización de ejercicio de fuerza en personas que viven con VIH se ha visto que se observan desde las 6 semanas hasta las 16 semanas, es decir, mes y medio. Ya puede haber mejorías sustanciales. Esto se puede observar en la circunferencia de grupos musculares más utilizados, como son los brazos y los muslos. Y esta circunferencia, pues también se puede manifestar cuando hay un mayor área de sección transversal, como si el músculo lo partiéramos, si el músculo estando largo lo partimos así con un cuchillo, lo que podemos observar es el área de sección transversal. Esa cuando se hace más es que se está ganando masa muscular. Debido a este ejercicio de fuerza, hay un aumento de la masa magra, es decir, todo lo que no es grasa se gana fuerza muscular y la masa que sí es grasa disminuye. Ahora está el riesgo de transmisión. Sabemos que algunos fluidos corporales presentan este virus, sin embargo, para otros fluidos el virus no tiene tropismo, es decir, no se encuentra ahí. Afortunadamente, cuando hablamos de deporte,
los dos fluidos que podrían estar más en contacto con otra persona son los que no tienen la presencia del virus, que sería el sudor y la saliva. Aunque las glándulas sudoríparas y las glándulas salivales producen el sudor y la saliva respectivamente a través de filtrar la sangre, no se sabe por qué pues estos fluidos, sudor y saliva, no presentan al virus, porque es tan pequeñito que bien podría filtrarse, pero sin embargo no tienen. El sudor no tiene el virus, la saliva no tiene el virus de alguien que tiene VIH. Entonces, pues es una fortuna para nosotros porque en la práctica deportiva, como digo, son los que más podrían estar en contacto con la otra persona. Los que aparecen en rojo, como lo son la sangre, el semen, el líquido preseminal, fluidos vaginales o la leche materna, esos sí tienen la presencia del virus. Y de estos que aparecen en rojo, de esos cinco, pues la sangre es la que podría estar en contacto durante la práctica deportiva. Por ejemplo, durante algún golpe en un arte marcial, pues puede haber sangre. Sin embargo, también aquí es importante traer a colación el concepto de carga viral, porque cuando la carga viral es indetectable, aunque haya contacto con estos fluidos que sí tienen la presencia del virus, no hay riesgo de transmitir la infección. La carga viral es algo que reporta el laboratorio cuando analiza la sangre y nos dice qué tantos virus hay en cierta cantidad de sangre. Entonces, cuando los virus son tan poquitos, el laboratorio lo reporta como carga viral indetectable, porque no hay riesgo de transmisión a pesar de que haya contacto. Sin embargo, pues a pesar de esto, siempre hay que tener la cultura de la protección. Ok. Ahora pasamos a la prescripción del ejercicio. Decíamos hace rato que los que van a influir en las características indeseables de estas personas que viven con VIH es el ejercicio aeróbico y el ejercicio de fuerza. Hablando del ejercicio aeróbico, va a ser muy parecido al que se le podría recomendar a una persona que no tendría esta enfermedad, sin embargo, con unas pautas importantes a considerar. ¿Qué tan frecuente se recomienda practicar este ejercicio aeróbico? La respuesta es de 3 a 5 días por semana. En ese rango, se recomienda practicarlo, sería óptimo. De los 7 días de la semana, 3 o 5 días. Ahora, muy importante, la intensidad, es decir, qué tanto nos va a costar el esfuerzo que vamos a realizar. Eso es a lo que se refiere. En una persona sin esta enfermedad, es decir, que no tiene VIH, aunque jamás haya hecho ejercicio y un día decida hacer ejercicio, no es necesario iniciar en intensidad ligera, porque sería, pues, es tan ligera que se puede iniciar un poco más intenso, es decir, en moderada, para una persona que no tiene VIH. Sin embargo, estas personas que tienen VIH, veíamos que tienen su capacidad respiratoria, cardiorrespiratoria muy, muy disminuida, entonces esto hace que estas personas sí tengan que iniciar con una intensidad leve. Hay varias formas de graduar o saber que se esté en intensidad ligera. Aquí les pongo dos. La más accesible para una persona que no tiene mucho conocimiento sobre esto es lo que se denomina escala de percepción del esfuerzo. Es decir, cuando yo hago cierta actividad, ¿qué es lo que yo siento? O sea, ¿qué tanto me está costando? A eso se refiere. Entonces, una de las escalas más utilizadas es una que inicia en 6 y llega al 20. El número 6 sería estar sentado, por ejemplo, viendo la tele. Eso no representaría prácticamente ningún esfuerzo para mí. Eso sería un número 6. Y en el otro extremo estaría el número 20. Es decir, cuando yo siento que se me está saliendo el corazón de lo agobiante, que es la actividad, cuando ya no puedo más porque ya está al máximo la intensidad. Ese sería un número 20. Entonces, el mínimo es el 6, el máximo es el 20. Dentro de esa escala, una intensidad ligera sería más o menos un número 9 a 11. Sin embargo, pues esto es muy subjetivo y personas que no están habituados a esto, pues les cuesta trabajo saber o ponerle un número a lo que están realizando. Para esto, o para estas situaciones, hay otros métodos. Uno de ellos podría ser la frecuencia cardíaca de reserva, que es realmente algo sencillo. Sin embargo, puede parecer complicado con alguien que no está en el medio de esto.
pero pues para eso siempre hay profesionales de la salud que los pueden auxiliar. Y para este parámetro de frecuencia cardíaca reserva, un 30-39% estaría en intensidad ligera. Es lo que se recomienda empezar y conforme se van pasando los días realizando esta actividad en intensidad ligera, se puede progresar a una más intensa, es decir, llegar a moderada. En esta misma escala de percepción del esfuerzo que les explicaba, que va del 6 al 20, un número 12 o 13 ya significaría una intensidad moderada. Y con el método de la frecuencia cardíaca de reserva, del 40 al 60%. La mayoría de las veces se recomienda que el paciente con VIH llegue a hacer ejercicio aeróbico hasta la intensidad moderada, pero que la mayoría de las veces se recomiende así no significa que no pueda hacer algo todavía más intenso, es decir, algo vigoroso. Sí puede llegar a realizar algo vigoroso sin complicaciones, sin contratiempos, pero de forma supervisada. Esto es por lo siguiente. En un principio decíamos que el VIH afectaba unos glóbulos blancos que se llaman linfocitos, los linfocitos CD4. Y que el laboratorio, con una muestra de sangre, nos puede decir qué tantos hay en cierta cantidad de sangre. En este caso es en un microlitro, es decir, un cubito de sangre de 1 milímetro por 1 milímetro por 1 milímetro. El laboratorio evalúa esa cantidad de sangre y nos dice cuántos linfocitos CD4 hay. Y dependiendo del número que nos reporte, nos está diciendo de la calidad de la respuesta inmune que puede tener este paciente. Entonces, si el laboratorio reporta 200 o menos, quiere decir que ya hay bastantes poquitos y que la respuesta inmune podría estar comprometida, es decir, que no esté adecuada, que sea poquita, que esté mermada. Y en estos casos, no se recomienda realizar actividades a intensidades vigorosas. Pero si la cifra que reporte el laboratorio son de más de 200, se puede realizar actividad vigorosa. Pasamos al tiempo. ¿Cuánto tiempo debe de durar la actividad aeróbica? Primero, comenzar con 10 minutos. Esto es por la misma razón que se puede comenzar o se debe comenzar en intensidad ligera, porque pues el paciente con VIH tiene una capacidad cardiorrespiratoria, tiene una condición física muy pobre. Es por eso que se recomienda comenzar hasta con 10 minutos de actividad al día y conforme van pasando las semanas realizando la actividad física aeróbica, hay que progresarla a más de 10 minutos, 30 minutos o 60 minutos incluso, también dependiendo de los objetivos. Esto es un rango, pero recordemos que, pues, si es el caso de una persona, no basta con ver esta plática, únicamente esto es para dar un panorama general, pero cada caso debe ser individualizado porque, por ejemplo, si tiene triglicéridos altos, así como colesterol o HDL bajito, pues en esas situaciones se recomienda más cantidad de ejercicio para lograr hacer modificaciones. Es por eso que se pueden llegar a hacer hasta periodos de 1 hora completa al día para hacer modificaciones en esos parámetros que algunas personas van a tener y otras personas no van a tener. Y por último, el tipo de actividades. En las diapositivas pasadas veíamos que hay varios tipos de ejercicio aeróbico. Entonces, pues realmente una de las razones que nos va a llevar a elegir una u otra, pues son los intereses personales. Sin embargo, también hay que ver si hay enfermedades asociadas al VIH, porque, por ejemplo, en el cuadrito, tal vez vieron que una de las complicaciones de los medicamentos es la osteopenia, es decir, los huesos son más débiles de lo que deberían ser, están más frágiles y esto obviamente predispone a que puedan ocurrir fracturas más fácilmente. Entonces, en este caso, por ejemplo, si se tiene una osteopenia o huesos más frágiles, pues se debería elegir un tipo de ejercicio que ayude a combatir esta osteopenia, porque pues no todos los ejercicios son iguales para cada situación. Y lo mismo son con otras enfermedades asociadas. Por ejemplo, si se tiene hipertensión, pues también ahí habría que modificar tal vez el tipo de ejercicio, si se tiene diabetes, si se tiene cáncer, etcétera. Por eso, de requerirlo, hay que acercarse a un profesional de la salud para manejar el caso individualmente. Y por otro lado, este es el ejercicio de fuerza, que tantas veces se debe realizar a la semana, de 2 a 3 días por semana, de los 7 que tiene. La intensidad
es decir, qué tanto nos va a costar, también va a ser en un inicio ligera y se va a progresar gradualmente a moderada. Aquí, la forma de graduarla más fácilmente es con las repeticiones. El objetivo es llegar a sentir fatiga muscular, puede ser temblor o disminución en la velocidad que se hace el ejercicio. Cuando se tienen o se llega a estas dos características, se puede decir que ya hay fatiga. Entonces, ese es el objetivo. Cuando la intensidad es ligera, es decir, el peso de la mancuerna, del aparato, no es tanto, es ligero. Se necesitan más o menos de 10 a 15 repeticiones para poder sentir esta fatiga. Sin embargo, cuando se progresa a una intensidad moderada, es decir, que ya se requiere más peso o se usa más peso en la mancuerna para llegar a sentir esta fatiga, se requieren menos repeticiones porque ya está pesado, de 8 a 12 más o menos. Y por la misma razón que en la diapositiva pasada, se puede llegar a hacer intensidades vigorosas siempre y cuando la cuenta de linfocitos CD4 no sea muy bajita. Si está por debajo de 200, lo que reporte el laboratorio, no se recomienda ir más allá de lo moderado. Si se tiene más de 200 linfocitos CD4, se puede hacer intensidad vigorosa, siempre y cuando esté supervisado. También en un inicio se van a hacer menos series, 1 a 2 series, y con el tiempo se puede progresar hasta realizar 2 a 4 series. Y el tipo de ejercicio de fuerza puede ser como veíamos también previamente, ya sea en máquinas, pesos libres, con el propio peso, con bandas o ligas de resistencia. Listo, esa es la última diapositiva. Muchas gracias, doctor. Siempre creemos que si tenemos una enfermedad, pues como este tipo tan crónica, tan incapacitante, la actividad física no debe de estar incluida. Mas, sin embargo, vemos que hay muchos beneficios y podemos aumentar nuestro bienestar, aún teniendo terapias que son bastante agresivas. Háblenos un poquito más de la carga viral. ¿Cómo es que se mide esto y cuál es el beneficio que tenemos de contabilizar la carga viral? Ah, ok, claro que sí. En un principio, voy a poner la diapositiva para que sea más sencillo. Aquí decíamos que este virus de inmunodeficiencia humana o VIH tiene predilección por el sistema inmune, es decir, ataca este tipo de glóbulos blancos, los linfocitos CD4. Cuando hay una infección y el virus entra a la sangre, o bueno, está presente en la sangre, el glóbulo blanco, el linfocito, tiene ciertos receptores que dejan entrar al virus. El virus, una vez dentro de este linfocito, se replica, quiere decir que se multiplica, se hace más, cada vez más números de virus. Y cuando se reproducen estos virus, salen a la sangre de nuevo e infectan otros linfocitos. Entonces es así como si no se actúa, si no se toman cartas en el asunto, cada vez hay más virus. Y esto es lo que se denomina carga viral, lo que les decía que el laboratorio analiza cierta cantidad de sangre y nos dice cuántos virus hay ahí. Puede haber muchos o puede haber poquitos. Entre más virus haya, hay más carga viral. Y cuando se entra en contacto con fluidos, con una carga viral alta, es más fácil que se dé la infección. Cuando la carga viral es muy bajita o incluso indetectable, aunque se entre en contacto con estos fluidos infectados, pues como hay tan poquitos virus, es difícil que se dé la infección. Entonces, ¿cómo se logra una carga viral indetectable o muy bajita? Pues con el uso de los medicamentos del tratamiento antirretroviral. Entonces, esta es la ventaja, que siempre y cuando la infección esté controlada con un tratamiento adecuado, con un tratamiento oportuno, pues prácticamente el paciente no es contagioso. Entonces, en los deportes donde puede haber sangre de por medio, sobre todo, que sería el fluido que esté infectado más frecuentemente en contacto entre personas, pues se reduce muchísimo el riesgo de contagio. Y no solo en la práctica deportiva, sino con las personas con las que se vive en la casa, por ejemplo.
Ok, y en cuanto a la contabilidad de estos linfocitos, los CD4, ¿el ejercicio modifica esta cantidad de linfocitos? Sí, hablando específicamente de sistema inmune y ejercicio, se ha visto que las intensidades ligera y moderada de ejercicio favorecen la función inmune, es decir, pueden aumentar el número de linfocitos CD4 y de todos los otros glóbulos blancos, así como su función, es decir, hay más y funcionan mejor. Sin embargo, cuando la actividad de moderada pasa todavía a ligera, es decir, es más intensa, ya es vigorosa, ocurre lo contrario, empieza a disminuir el número y la función. Es decir, que cuando se hacen actividades físicas muy intensas o muy vigorosas, estamos más susceptibles a enfermarnos porque nuestro sistema inmune está como más bajito, más apagado. Esa es la razón por la que si hay poquito CD4, menos de 200, pues un ejercicio intenso podría acentuar todavía más esto. Pero sí, eso depende completamente de la intensidad. Intensidad Yo ligera y creo, moderada. Ajá. sí, yo creo que entonces por eso es tan importante dosificar el ejercicio, ¿no? Sí, claro que sí. Sí, con alguien que sea consciente de todo esto, un profesional de la salud, porque como les decía, esto es para tener un panorama general de todo lo que ocurre y los beneficios que podía tener el ejercicio, pero ya hablando de una persona en especial, pues hay que verla pues específicamente e individualizar pues esta dosificación, porque tal vez en algunas personas sea adecuado ejercicio vigoroso sin ningún problema, pero para otras personas no. Claro, y si lo ponemos vigoroso, podemos hacer que su sistema inmunitario se altere y no tenga los beneficios que estamos buscando. Claro. Muy bien, doctor, pues es un tema muy interesante. Muchísimas gracias. Como dice, afortunadamente los casos no son ya tantos y se conoce mucho más la enfermedad, de cómo tratarla, cómo manejarla. Sin embargo, yo creo que la intervención con actividad física forma una parte muy importante en el tratamiento de este padecimiento. No sé si tiene algún comentario para terminar. Sí, un último, pienso que esta enfermedad tiene un estigma social, pues que no debería. Entonces, realmente alguien que vive con esta enfermedad no nos corresponde saber la vía ni la situación en la que lo contrajo. Si ya está enfermo, pues nos corresponde darle la mejor atención y pues ser conscientes de que si alguno de nosotros vive una situación en la que cree que se podía contagiar, pues inmediatamente hacer las pruebas pertinentes porque un tratamiento oportuno puede marcar la diferencia en la calidad de vida como en la esperanza de vida. Y bueno, la actividad física reporta beneficios muy importantes en la mayoría o en todos los padecimientos y en este de manera importante. Entonces, acercarse a un profesional de la salud, a un médico especialista en medicina del deporte para que prescriba de manera adecuada la actividad física, yo creo que es una recomendación muy importante. Muchísimas gracias, doctor, y muchas gracias a la Dirección General del Deporte Universitario por permitirnos este espacio y los esperamos la próxima semana con un tema igualmente interesante. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por este espacio.